espatlles al sol amb l'ombra ben retallada, fent serpentines de fum amb un cigar consumit, guaitant l'aigua i amb la celebró de la marinada, fent escletxes de llum amb l'anell del dit petit. Sobre les pedres rodones que barregen les onades, s'asseurà buscant la calma amb l'ombra ben retallada, atraparan molt de comptes, s'esborraran les petjades. Hola, bienvenidos a un nuevo programa de entrevistas de Podlandia. Hoy tenemos la suerte de que nos vuelve a visitar una gran amiga de esta casa, que es Griselda Fornós. ¿Qué tal, Griselda? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Encantada de estar con vosotros. Nosotros es un placer, y aquí tenemos a Jaume de Mario y Enrique, que están con nosotros, que se lo están pasando muy bien en esta entrevista. Y estamos escuchando una de las canciones de tu primer disco, Detalls de Realitat. Sí. Pero hoy nos vienes a presentar nuevas canciones. Sí. La primera que tenemos es El Regal. El meu regal. El meu regal. Mi regalo. ¿De dónde te ha salido esta idea de El meu regal? Pues a ver, la verdad es que quería hacerle un regalo a una persona que le tenía mucho cariño. Y un bonito regalo, dedicarle una canción. Sí, empecé a pensar, ¿qué se le puede regalar a una persona que básicamente lo tiene todo, ¿no? Y se me ocurrió, pues, una canción, y escribí la canción, y entonces la escribí. Yo siempre he tenido una pregunta, cuando coges una inspiración, ¿cuánto tardas en hacer una canción? Depende, ¿no? Una tardarás más, una tardarás menos. ¿Cómo se desarrolla este proceso para crear una canción? Es que cada canción es distinta. Entonces, en este caso, por ejemplo, pues tardé, si no recuerdo mal, 3 o 4 días. Entre que se me ocurrió, pensé, uy, una canción. Pues ¿primero qué es, la letra o la música? En este caso fue primero la letra. La letra, y luego la fui acoplando a la música. Porque también has pensado alguna vez alguna melodía y de aquí has puesto la letra. Sí, también. O sea, digamos que compones de las dos maneras, primero letra o primero música, sí, depende del momento en que estés tú en tu inspiración, sí, ¿no? Sí, exacto. A veces sale primero la música porque me viene a la mente una melodía y entonces me la grabo enseguida. La voy tarareando, la voy grabando porque y luego le pongo la letra. Si te queda una melodía, si no te la grabas, ¿la pierdes o olvidas? Sí, sí, sí. Se me olvida. Sí. Pues, ¿qué te parece si escuchamos El meu regal? Pues muy bien. I totes les coses bones t'acompanyaran per viure. Acabamos de escuchar al meu regal, una canción interpretada por Griselda, criada por ella en català. Y ahora cambiamos de idioma. ¿Se te ocurre hacer una canción en inglés? Explica esta fase, este cambio. Bueno, la verdad es que me gustan las canciones en diversos idiomas. Y en el primer CD, de hecho, ya tenía una canción en brasileño, en italiano... ¿Sí? Es una gran riqueza, creo yo, los idiomas. Entonces, me pareció buena idea hacer una canción en inglés. Porque a ti te gustan diferentes grupos, diferentes sí, países. Sí. Y entonces, ¿tenías ganas? Sí, me apetecía hacer alguna cosa en otro idioma. Y, de hecho, bueno, escribí la canción. Y entonces, pues, hablé con mi amigo Elvis, que también lo conocéis. Sí. Y aquí un saludo a Elvis. Y me estuvo ayudando porque, claro, a ver, yo sé un poco de inglés, pero necesitas saber mucho inglés para hacer una letra con un poco con una estructura bien hecha. Además, claro, como es un poco poética algunas expresiones, pues claro, es que él no las entendía porque, de hecho, pues era poético. Entonces me decía, pero ¿cómo puedes pensar que tocas a alguien pero que no lo has tocado? Pero que, bueno, y entonces pues fue muy curioso, pero bueno, colaboramos con la letra, me ayudó mucho. Y bueno, y entonces empecé con la melodía.
¿Cómo se llama esta canción? You're Still on My Mind. ¿Y qué hiciste primero en este caso, la letra o vino la música y No, ya la letra. la letra? ¿Ya tenías la idea de la historia que querías contar? Sí. Era un sentimiento, era como una historia como una historia de dos personas, pero que están lejos, que como un poco de añoranza, ¿no? De una persona que siente añoranza, de unos sentimientos que no ha vivido, pero que los siente. Y la curiosidad es que existe un vídeo de esta canción que la gente lo puede ver Sí, en YouTube. Explícanos cómo toda la historia Juan Miguel de rodar un Morales. vídeo. Sí. Ah, esto es curioso, es verdad. Juan Miguel Morales, que es un gran fotógrafo de cantantes muy conocidos como Serrat o, en fin, Sea, Marina que Rosell, te mueves sí. por la alta alcurnia. No, 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 no por eso, no por eso, pero que tuve la gran suerte de que él, pues, de contactar con él y que él, dentro de su agenda, que es muy apretada, pues pudiese hacerme el vídeo y fotografías. Y entonces la verdad es que desde el primer momento conectamos muy bien, es una persona muy, muy agradable. Y claro, eso es importante porque yo vídeo no había hecho ninguno así de ninguna de mis canciones. Entonces, claro, me daba respeto. Y nada, pues estuvimos hablando antes y pues el día que quedamos fui con todos los bártulos para la Quiero Barceloneta. un día de invierno. No, era. Ahora no Hombre, el agua parece recuerdo. que estaba El agua fría. estaba helada. Bueno, estuve luego con un resfriado importante, sí. Y aparte llevas varios vestidos. ¿Cómo te Sí. cambiabas? ¿Cómo? Buscaba, entraba en restaurantes, bueno, bares o en algún sitio que donde pudiese cambiarme. Y entonces, claro, aprovechamos que como iba avanzando el día, iba cambiando la luz. Sí. Y entonces, pues empezamos a. El vídeo se grabó en diversos puntos, Sí. todos bueno, de la costa. Y entonces, pues luego él fue montando aparte de coger también imágenes pues del mar, de las gaviotas, bueno, caminando por la playa, etcétera. Pues aparte grabó lo que era la canción en sí. Y después también hicimos pues en distintos espacios fotografías. Y yo me lo pasé muy bien, divinamente. Pues Mucho disfrute, muchísimo. vamos a escuchar Your Still of My Mind. Bien, acabamos de escuchar esta segunda canción en inglés y ahora vamos a pasar al castellano, pero antes creo que querías comentar algo, Griselda. Pues la verdad es que esta canción, bueno, siempre lo ac acabo diciendo que realmente el trabajo del productor es muy importante, porque yo Es que saco la canción. detrás de la creación de una canción hay más gente aparte del compositor después, Claro, los entonces, por arreglistas. ejemplo, en este caso, Josep Llovell, yo creo que hizo un trabajo muy importante. Bueno, en todas las últimas canciones me las ha producido él, pero claro, de una melodía que tú sacas con la guitarra, que acabe sonando pues una canción como las que tengo, la verdad es que creo que el mérito es muy importante suyo, una ¿Es parte muy importante. largo este proceso de presentar la melodía hasta que te presentan ya la canción? Claro, sí, tiene. Bueno, él de hecho es bastante rápido, lo que pasa que, claro, todo tiene. Es elaborado también para él, ¿no? Porque tú, Coordinar la claro, voz. lo que le presentas, a lo mejor cuando lo escucha debe pensar, ¿y ahora yo qué hago con esto? ¿Qué saco yo de esto? Pero como tiene mucha fe y mucha imaginación, pues de una simple melodía lo va ampliando, lo va puliendo y entonces pues vamos hablando, pues qué tipo de acompañamiento, ¿qué te parece más así? Bueno, lo vamos hablando, pero la verdad es que él es fantástico. Y ahora vamos a presentar
una nueva canción. Sí. Acuérdate de abrazarme en sí. castellano. Sí. Cambias otra vez idioma. ¿Cómo es eso? Recuérdate de abrazarme. Porque esta canción se la escribía a un familiar mío de Valencia. Sí. Y entonces, pues, la canción me salió en castellano. En catalán. ¿Es en catalán? Recuerda't d'abraçar-me. Ai, pues jo tinc aquí puta, vale, perfecte, sí, és en sí, català. Sí. Bueno, és que també en València hablan català. Sí. Bueno, yo con él hablaba castellano y hablaba catalán, y entonces por eso al pensar en él, pues me salió el tema. La historia fue que... Cuenta la historia. Que, bueno, que es una persona a la que quiero mucho desde que era pequeña, es un familiar... Como digo, tengo mucha familia en Valencia, afortunadamente, y entonces pues ya llevaba un tiempo que estaba enfermo. Iba hablando con él por WhatsApp o por teléfono, pero no encontraba el momento de ir a verle, porque bueno, por situaciones personales, no veía el momento de ir, porque primero él estaba en Madrid, después estaba en Valencia, y yo pues no... Y entonces su hija me llamó un día y me dijo, pues si quieres verle, tienes que venir ya. Y entonces pues me fui para allí, nada, al día siguiente o al otro, fui para allí. Y él estaba en el hospital y cuando llegué, él estaba estirado en la cama, claro. Me dio un abrazo, pero un abrazo... Que no lo vas a olvidar. Nunca. Un abrazo que fue concentrado, todo un cariño, todo un amor, todo... Y entonces por eso la canción le puse Recordad de abrazarme, porque pensé, este sentimiento es algo muy fuerte. Entonces pues nada, estuve con él esa tarde, luego me fui y él pues, bueno, falleció. Y entonces pues escribí esta canción en la que dice exactamente esto, que el día que nos encontremos, acuérdate de abrazarme. Pues vamos a escuchar Acuérdame de abrazarte. Acabamos de escuchar Recordad de abrazarme. Uh-huh. Y ahora tu vida hace un cambio. Conoces a Miguel Ángel Ramos Ortiz. Uh-huh. Cuéntanos cómo va. Mi vida va. Musical. Exacto, tu vida musical. Un guitarrista andaluz, de Cádiz creo que es. De Cádiz, sí, de Puerto Real. ¿Cómo viene que os conozcáis? De hecho, una amiga común, que se llama Isabel, empezó a decirme que tenía un conocido que tocaba muy bien la guitarra, que por qué no hacíamos algo a medias, que una colaboración. Y yo pensé, bueno, pues a ver. Y entonces pues empezamos a hablar nosotros mediante Facebook primero. Y bien, empezamos a crear por trozos, ¿no? Pero íbamos fragmentos de un tema. Entonces él me enviaba un trozo de la música... Y yo aquí pues le ponía la letra, se la enviaba, rectificábamos, bueno, y así hicimos la canción. Él incluso vino aquí, estuvo unos días aquí por tema de trabajo y entonces la acabamos de pulir y también empezamos a mirar algún otro tema y bueno, la idea era poder hacer algún concierto con él. Lo que pasa es que ahora mismo pues está en Cádiz. Es complicado, ¿no? Es un poco complicado la distancia, aquí sí que es un poco complicada. Pero la intención era esa, era si estaba un tiempo, pues organizar un concierto en el que hubiese sus temas, porque él es muy creativo. ¿Qué tipo de música toca él? Él es guitarrista flamenco profesional y es un virtuoso de la guitarra. Pero hace sus propios temas. Sí, hace sus temas, sí. Yo creo que la mejor presentación va a ser escuchar una de sus canciones que se llama Córdoba. Muy buena idea. Déjame seguir
con mis sueños por cumplir. Que suene mi... Bueno, acabamos de escuchar Córdoba de Miguel Ángel Ramos Ortiz. Desde aquí, Miguel Ángel, si nos escuchas, te invitamos a que vengas a esta casa y que nos hables de tu música, porque Griselda nos está hablando muy bien de ti. Y ahora lo que tenemos que hacer es presentarnos la canción que has hecho con él y vamos a escucharla. Pues la canción que hicimos, como fue una colaboración, pues el título era Entre tú y yo, claro. Cierro los ojos y te imagino a mi vera. Huelo tu aroma de flor de azahar que me llena. Eres de un hogar. Na 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 na. Pues acabamos de escuchar Entre tú y yo, interpretada por Griselda y por Miguel Ángel. A ver, se está acabando ya esta entrevista. ¿Nos ha faltado algo que nos quieras decir, Griselda? Sabes que estos micros son para ti y puedes decirnos lo que quieras. Como si estuviese en mi casa. Efectivamente, es que es tu casa. No, yo os quería agradecer la oportunidad de poder venir, poder presentaros mis canciones, agradeceros que pues realmente estoy como en mi casa. Y nada, que me habéis apoyado desde el principio. Y seguiremos. Y gracias. Y nada, pues que cualquier cosa ya sabéis que os la avisaré a vosotros. Pues mira, solamente darte las gracias por haber confiado otra vez en esta casa. Sí. Desearte toda la suerte del mundo. Uh-huh. Y vamos a acabar escuchando otra vez Entre tú y yo. Pues muchísimas gracias. Ojos y te imagino a mi vera, huelo tu aroma de flor de azahar que me llena.